Bueno, primero que nada, ya sé que se me fueron todos los nervios. Estaba muy tenso. Y además una felicidad para toda la región, para esta ciudad, para la organización, esta universidad, Ciudadanos y Clima. La verdad es que este es un gran momento para sacarle partido, para recordar y además que marca un inicio, ¿no es cierto?, de todo un camino muy fructífero que tenemos que recorrer. Acá están mis datos personales, por si acaso alguien lo quiere tener. Ese icono que está indicado tiene que ver con los voluntarios de la fundación que dirige Al Gore. Climate Reality Leadership Corps son los voluntarios. Somos miles en el mundo que de alguna manera fuimos capacitados por la organización y trabajamos gratuitamente y desde el corazón y el cerebro para poder aportar, ¿no es cierto?, a las soluciones en materia de cambio climático. Y también escuchamos a Al Gore. Esta es la foto oficial de él. Y que él haya escogido esta ciudad lo encontró impresionante. Climate Reality Project, se llama la fundación, tiene sede en Canadá. Y desde ahí, ¿no es cierto?, dirige sus acciones hacia todo el mundo. Lo que hizo Al Gore ahora, como lo estaba diciendo antes, pero me cortaron, me interrumpieron, era que todos los años él hace la mega presentación, la macro presentación anual planetaria, pero esta vez le pidió a todos sus voluntarios que lo hiciéramos nosotros y él iba a hacer contacto. Y dividió el mundo en macrozonas y nosotros estamos dentro de la zona de América Latina y el Caribe, donde hay casi 1.000 presentaciones que han estado ocurriendo en este minuto y de esas 1.000 nos escogieron una, nosotros. Y por eso que se produjo este contacto. Solamente hacer un resumen importante de las cosas que él dijo. Relevar el valor que le da a Chile como país dentro del concierto general. Eso es tremendamente importante porque desde fuera nos ven con un país que crece, pero también tiene sus dolores y entienden la crisis que estamos ahora, pero apuestan por nosotros en el largo plazo también. Y no solamente por lo que somos, sino que también por el ejemplo que damos hacia los países de la región. Al Gore dijo también que él ha seguido de cerca todo el proceso chileno, sus éxitos y fracasos, lo que ha pasado con los distintos gobiernos. También dijo que conocía este territorio, dijo que había estado en Tierra del Fuego y por lo tanto tenía clarísimo respecto de quiénes son las personas que están aquí y cuál es el sentimiento y el arraigo que hay respecto de esta tierra y sus problemáticas en materia de cambio climático. Su mensaje claramente es a generar una activación y que cada uno de nosotros sea un factor de cambio y que cada uno de nosotros lleve esta inquietud a sus casas, a sus amistades, a sus lugares de estudio, a sus lugares de trabajo, para que esto sea tema y para que entre todos seamos capaces de aportar a las soluciones. Básicamente es el mensaje. El mensaje es que no estamos solos que somos parte de este concierto planetario. Y eso es una sociedad global que está pensando y trabajando en pos de un mejor planeta. La Fundación Climate Reality, para mí, tiene una palabra clave, su nombre, que es reality. Analía mencionó muchas veces los negacionistas. Estamos llenos de personas que dicen que esto no es verdad. La estrategia de Climate Reality es mostrar la realidad. Datos duros que son innegables y hoy día están reflejados a través de la ciencia. Y a través de la palabra reality está defendida la gran postura de esta organización. Hoy día, en este minuto, está ocurriendo esto, es como una teletón en todo el mundo que partió en la hora cero. En paralelo que ocurre a la altura de Nueva Zelanda, Japón, y que va a terminar cuando ahí digan las 12 de la noche, que va a ser unas poquitas horas más. Y esto está ocurriendo ahora, entonces son 24 horas de realidad y un llamado a la acción. Dentro de la presentación, siempre uno parte con esto. Esta es una presentación tipo, que es la que maneja Al Gore. Y él siempre parte con esta imagen, fuente, la NASA. Hay toda una secuencia para llegar a esta imagen. Pero ¿cuál es la gracia de esta fotografía? Que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una fotografía de nuestro hogar, de nuestra madre, la Tierra. Esta fotografía fue tomada por una de las naves Apolo el año 78.
y hubo, digamos, fotografías anteriores en las cuales se vio algunas partes, pero siempre había una parte oculta y una parte con sombra. Y esta fue la primera vez que los astronautas pudieron fotografiar nuestro hogar, nuestra madre, al 100% y totalmente iluminada, donde prácticamente se ven los casquetes polares destacados allí. Y esa es la belleza de esta fotografía, pero además representa el objeto sobre el cual tenemos que trabajar, nuestro hogar, y que tenemos que, con toda su hermosura, tratar de proteger. Yo quiero mencionar aquí a Greta Thunberg, porque en realidad, cuando uno va a muchos congresos, hay muchos números, muchas cifras, muchas tendencias, muchos datos, mucha experiencia, pero yo he llegado al convencimiento que la mejor manera de generar cambios es cuando algo te impacta en el bolsillo y en el corazón. Y para mí este video impacta el corazón. Escuchemos a Greta Thunberg. Around the year 2030, 10 years, 259 days, and 10 hours away from now, we will be in a position where we set off an irreversible chain reaction that will most likely lead to the end of our civilization as we know it. That is, unless in that time, permanent and unprecedented changes in all aspects of society have taken place, including a reduction of our CO2 emissions by at least 50%. And please note that these calculations are depending on inventions that have not been yet invented. We are in the midst of the sixth mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forests. Toxic air pollution. Loss of insects and wildlife. The acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on. La verdad es que a diferencia de muchas personas que dicen yo no quiero alarmar, yo me compro el discurso de Greta Thunberg. Ella dice, yo quiero que ustedes sientan pánico, porque el problema es profundísimo y está ahora y nos afecta a nosotros y afecta a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. La única manera de poder revertir y trabajar fuertemente y llegar a cumplir las metas, Analía decía, hemos avanzado, pero nos queda muchísimo. Lo que dice Greta Thunberg es verdad y eso se basa en la ciencia. Muchas de las apuestas que nosotros estamos haciendo como planeta dependen de cosas que aún no se inventan. Acciones que todavía ni siquiera pensamos en hacer. Y sin embargo, el problema que tenemos de una gravedad tan grande que la verdad es que tenemos que tener pánico. Porque esa es la forma real de enfrentar la crisis planetaria en la cual tenemos que estar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Primero preguntarnos, ¿debemos cambiar? Absolutamente. ¿Podemos cambiar? La respuesta obviamente que sí, el tema es cómo. Y vamos a cambiar, evidentemente que sí, y tenemos que saber cuáles son los pasos, cuáles son las acciones que tenemos que hacer en todos los niveles. Por lo tanto, respecto a si debemos cambiar, es importante, ya aquí conversamos, que el gran problema, ¿no es cierto?, está en que nosotros toda la basura en términos de emisiones que estamos generando queda depositada en la atmósfera. Esta fotografía es preciosa también de la NASA, que muestra justamente la estratosfera y la atmósfera, que son las primeras dos capas más cercanas a la Tierra, que son las que están entre el kilómetro cero, ¿no es cierto?, y los 50.000 metros, exactamente. Entonces, por lo tanto, que es ahí donde se deposita toda nuestra basura. Nosotros somos una especie que hemos convertido el aire que respiramos y el espacio que tenemos para respirar en un basural, desde el punto de vista de nuestras emisiones. Y todavía no nos hacemos cargo, todavía no nos internalizamos bien ese problema. Entonces, por lo tanto, efectivamente es aquí donde están generando todos esos gases y es ahí donde se está engrosando la capa que hace que el planeta se esté calentando.
Ya lo ha explicado varias veces, pero la radiación que nos llega del Sol, que tendríamos que tener una relación fantástica con ella, hoy día estos rayos y esta energía en términos de energía ultravioleta queda atrapada dentro de estas capas y no se desplaza. Aquí vemos cuáles son la cantidad de emisiones que nosotros generamos. En términos del CEREMI de vivienda habló de números. 110 millones de toneladas de contaminación de CO2 generamos al día. Esa es la especie humana. No hay ninguna especie en el planeta que destruya su hábitat, que contamine todo lo que tiene a su alrededor, que hipoteque su futuro y que viva como que no pasara nada. Somos nosotros esa especie que contamina en este nivel de en esta escala. Y por lo tanto, si esta es la escala de nuestro impacto, hoy día si tomamos conciencia, nuestro cambio en la forma de ser tiene que ser a esa escala, tiene que ser estructural. No basta con decir, mira, yo ahora voy a hacer una botella reutilizable y estoy feliz. No, eso es un aporte, pero hay que hacerlo de manera estructural. Y por lo tanto, ahí es donde está este problema y es ahí donde nosotros tenemos engordado esa capa que está dañando el planeta por todas las actividades que nosotros hacemos. Andar en avión, andar en auto, por supuesto, la agricultura, la explotación forestal y todos los datos que aquí varias personas, ¿no es cierto?, ya mis compañeros ya han presentado en mucho detalle. La principal fuente de contaminación de calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, y eso lo sabemos, y aquí tenemos la curva de cómo ha ido creciendo, y por lo tanto acá es donde el desarrollo económico ha sido cada vez mayor, y por lo tanto la velocidad con la cual hemos ido aumentando el problema ha sido cada vez mayor. El CO2 que se libera hacia la atmósfera más rápido que cualquier otro momento en los últimos 66 millones de años. Y si uno mira las curvas, Analia también lo mostró, si uno mira todas las curvas científicas, el mayor impacto está entre los últimos 65 años. Y yo me pregunto, ¿cuál es la expectativa de vida en Chile hoy día? ¿80, 85 promedio? O sea, en menos de lo que dura una vida humana, hemos destruido nuestro hogar. En menos de lo que vive una vida humana, nosotros los que estamos vivos aquí, o sea, ¿qué esperamos para las próximas generaciones? Aquí hay una curva importante, ¿no es cierto?, que compara la variación histórica de los últimos 800.000 años, y esta información viene, y acá la gente de Magallanes lo debe conocer muy bien, de estudios de los hielos antárticos y árticos. Los hielos guardan historia, y a través de esa historia nosotros podemos determinar cómo han sido las variaciones de emisiones de CO2 y de temperatura, y ustedes ven que conversan a la par. Pero junto con esto, acá lo que están indicados son las concentraciones de CO2, y es un dato muy importante. El Acuerdo París planteó una meta de que no podíamos superar las 400 toneladas por metro cúbico en términos de densidad de CO2. Y lo que ha ocurrido ahora es que estamos allí. Las proyecciones son ya en el año 2010, este año ya superamos esa meta. O sea, algo que era una meta en 2030 se superó ahora. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el Acuerdo de París quedó chico. Tenemos que cumplirlo. Por eso que ahora Chile hace la COP, que no pudimos hacer acá, se hablaba de una ambición, porque hay que ser más ambicioso de lo que se fue en la COP. Si miramos también las variaciones históricas de la temperatura, acá está la temperatura del planeta, claramente nos estamos calentando a unas tasas que son tremendamente preocupantes. Estos son la cantidad de años que han sido los más cálidos de la historia que se tiene registros. Y si ustedes ven, aquí están los últimos 5 años con mayor temperatura registrada promedio a nivel planetario, 2016, 2017, 2015, 2018 y 2014. 2014 nosotros tuvimos incendios forestales impresionantes. Fernanda nos contó, ¿no es cierto?, de las metas de la GNC en materia forestal, y hablan de 200.000 hectáreas que tenemos que recuperar. Está toda la discusión si es, ¿no es cierto?, si es nativo o es monocultivo, pero yo quisiera recordarles que el año 2014 se quemaron 3.800 hectáreas, es decir, casi el doble de lo que tenemos que reponer. Es decir, esa meta ya quedó corta, porque ya perdimos 380.000 hectáreas. ¿Y qué pasa ahora? El planeta se está calentando a tasas muy grandes y está impactando cosas de manera tremenda. Esta es París, el año 19, que tuvo temperaturas de 46 grados Celsius sombra.
También tenemos países como en India, que han tenido unas temperaturas muy por sobre lo histórico. Imagínense lo que es estar un día con 50 grados Celsius sombra. Claramente la zona central de Chile va a enfrentar temperaturas altísimas este verano. Ya se está sufriendo eso en la zona central. Y aquí están las 224 ubicaciones de nuevos récords a nivel planetario. Y esto es una pandemia. Esto está afectando a todo el planeta y la verdad es que las temperaturas están impactando en todos lados. En todos lados se están registrando récords históricos nunca antes vistos. Y por lo tanto esto genera una serie de problemas. En Siberia, el año pasado, hicieron 33.8 grados Celsius. Y eso es terrorífico. Es terrorífico que cercano al polo norte del Ártico tengamos esas temperaturas. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero el verano del hemisferio norte recién pasado fue la primera vez que los barcos pudieron pasar por el norte de Rusia y por lo tanto se está abriendo ahí todo un mercado porque los hielos desaparecieron y no van a volver. ¿Y qué es lo que pasa acá? La Tierra es un ser vivo que además en términos térmicos hace que una de las fuentes principales de calor, que son el Ecuador, entrega calor que va hacia los polos. Y eso genera toda una dinámica también asociada con las corrientes marinas y con los vientos. Entonces, por lo tanto, aquí había una persona, ¿no es cierto?, de turismo que preguntó por qué esa zona de la Antártida tenía más rojita una zona. Bueno, aquí está la dinámica de los vientos, la dinámica de la distribución de calor, la dinámica que producen las corrientes marinas es bien aleatoria y va cambiando y está cambiando su estructura. Y cuando cambia todo esto, cambia el clima, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí está la gran incidencia. El planeta, creo que Fernanda lo dijo, ya el año 2016 se sobrecalentó en 1 grado Celsius. O sea, nos quedan 0.5 grados Celsius como para superar y no vivir una catástrofe a nivel planetario. Pero el polo norte se ha calentado 3 veces más. La meta de París es la promedio, pero eso es independiente de cuál es la temperatura, las alzas de temperatura que se están dando en determinadas regiones del planeta. Y si ustedes miran las alzas desde el punto de vista planetario, mayoritariamente la más alta es el Polo Norte y después está la Antártida. Probablemente niños que nazcan mañana nunca van a ver el Ártico, porque va a haber desaparecido antes. Y eso yo encuentro que es terrorífico y además es injusto. Es injusto que un niño que nazca no pueda ver algo que nosotros sí pudimos ver. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Uno de los grandes efectos que está desequilibrando el clima planetario hoy día son lo que se llaman los vórtices polares. Y los vórtices polares están asociados a unas corrientes de viento que se llaman corriente en chorro, que giran, es una culebra de viento que gira en torno a los polos y contiene el frío y contiene toda la energía, ¿no es cierto?, de los cascos polares. Pues bien, esos vientos con toda esta inestabilidad se han desequilibrado y lo que ha pasado es que ha sucedido lo que estaba ahí, perdón, en la slide anterior, que el año pasado se desequilibró el vórtice polar norte y las temperaturas polares se abrieron y se fueron a Canadá, Estados Unidos y se fueron a Europa. Y en Estados Unidos tuvieron 3 días con temperaturas de 60 grados, de menos 60 grados Celsius. Y duró 3 días. Claro, también ocurrió en la Antártica. Bueno, estos desequilibrios son estructurales y son muy fuerte y causan un problema a todos los ecosistemas, pero una de las grandes enseñanzas es que no son lentos, ocurren así. La gente de Estados Unidos un día estaba bien y al día siguiente amaneció con 60 grados bajo cero. Así que los grandes cambios estructurales no avisan. Si ustedes vieron la película el día después de mañana, cuando mostraron, ¿no es cierto?, un mamut congelado, tenía la comida aquí y el congelamiento le llegó en un segundo. No nos va a avisar. Y por lo tanto esto sí es terrorífico. Esta es la forma normal de las corrientes en chorro y así ahora se están desestructurando en los polos y por lo tanto eso tiene efectos sobre todas las condiciones climáticas del mundo. Ese es el polo norte. Y aquí están la zona de frío, ¿no es cierto?, que bajó hasta todo Estados Unidos, todo Canadá y el norte de Estados Unidos. Y por lo tanto ciudades como Chicago amanecieron de un día para otro así. No sé si ustedes vieron video, pero la gente tiraba baldes de agua y el agua quedaba congelada en el aire. O un gatito que salió por una ventana, no alcanzó a dar ni 2 pasos y murió y quedó congelado. Eso fue lo que ocurrió. La extensión del hielo oceánico ártico, o sea, aquí hay una curva de la evolución de aumento y disminución
del hielo ártico, y aquí vemos cómo ha tenido siglos, sí, efectivamente aumento y disminución, pero aquí tenemos la baja, la gran baja que estamos experimentando ahora. Y eso, el hielo se va al mar y el mar está subiendo de nivel. Y Miami, por ejemplo, la ciudad de Miami está sufriendo de eso y están trabajando, pero aquí se ve una de las alzas del mar que ya están ocurriendo y donde en plena ciudad, ¿no es cierto?, hay un pulpo viviendo, mostrando que ya la vida marina entró a la ciudad y se está tomando Miami dentro de lo que son las alzas de niveles del mar. ¿Ah? En Italia también, justamente, y se inundó el Parlamento, ¿no es cierto?, en Venecia, y justamente cuando habían el día anterior habían rechazado una ley para combatir el cambio climático. Acá están las distintas ciudades del mundo que están amenazadas desde el punto de vista de la población en riesgo por el aumento del nivel del mar, que se viene muy fuerte, y acá las mismas otras ciudades que están amenazadas desde el punto de vista de los activos físicos, que están en riesgo, y porque no solamente es personas, sino que es un activo físico, y esto genera pérdida, genera ¿no es cierto?, una reasignación de recursos muy importante. Y acá tenemos ciudades como Virginia, que también han tenido aumentos en los niveles del mar. Ahora, gran parte de este calor se va al mar. No sé si aquí deben haber más de algunos que han participado, ¿no es cierto?, en las cumbres, que se habla de océano, porque nosotros en general tendemos a pensar en tierra, que es donde nosotros vivimos, pero más del 70% del planeta es agua, y esa agua también es vida, y hay todo un ecosistema gigante ahí. Bueno, gran parte del problema que nosotros generamos afecta los océanos, y eso está generando cambios estructurales también. Aquí están los aumentos, los cambios en el océano, y Andrés, en su presentación, cuando nos habló de las lagunas, nos habló de qué pasaba con las lagunas cuando el calor o los impactos llegaban a las distintas profundidades del lago, porque son todas importantes, y aquí vemos cómo, de alguna manera, esto tiene efectos por profundidad, hacia profundidades que van por sobre los 2.000 metros de profundidad. Y aquí está la diferencia. Claramente las partes más superficiales son más afectadas, pero también las partes profundas también. Y al cambiar la temperatura del mar, cambian las corrientes marinas, y al cambiar las corrientes marinas cambian los vientos, y al cambiar los vientos cambia el clima. Por lo tanto, es toda una cadena que está toda absolutamente amarrada. Perdón. Lo que mostraba la anterior era que la mitad de este impacto ocurrió hace del año 2000 hacia adelante. Es decir, ya el 50% del daño que le hemos hecho al mar, y esta región es totalmente sensible al mar, porque ustedes tienen un mega patrimonio acá, ¿no es cierto?, un patrimonio natural. La mitad del daño que le hemos hecho al mar ocurrió en los últimos 19 años. ¿Qué va a ocurrir en los próximos 20? Claramente no es muy auspicioso. Estos son los días anuales de olas de calor en el océano. Y ya explicó Andrés creo que fue que... Alejandro explicó, ¿no es cierto?, que la ola de calor es que cuando por más de 3 días, ¿no es cierto?, la temperatura supera, ¿no es cierto?, en más de un 90% de las horas transitadas el territorio. Y esto es muy grave, porque efectivamente el calor está aumentando mucho. Y al aumentar el calor en el mar se calienta y genera vapor. Y el vapor es la energía que nutre los huracanes, tifones, ¿no es cierto?, y las grandes tormentas. Por lo tanto, aquí Alejandro, tú me corriges desde el punto de vista meteorológico, pero lo que se crea en muchas partes planetarias son ríos de vapor. Claro, ríos atmosféricos, exactamente. Y por lo tanto, Filipinas es uno de los grandes amenazados. Filipinas está frita, porque la verdad es que un río atmosférico está instalado por años ya. Lo que está ocurriendo es que se está intensificando. Entonces ellos cada vez más van a recibir ciclones más potentes, con más energía, y que no tiene solución. Salvo que hagamos un cambio estructural a nivel planetario, que hagamos que eso se revierta. Y esas son las consecuencias de los ríos atmosféricos. Y detrás de todo esto está el ciclo hidrológico, ¿no es cierto?, que en el fondo no hemos sido capaces, en ninguna cultura actual está de alguna manera consciente de que tenemos que manejar un ciclo que va desde la evaporación, la precipitación, los ríos al mar, y del mar a la evaporación de nuevo, que es todo un ciclo que tenemos que saber cuidar. Pues hoy día, como todo se intensifica, tenemos estas bombas de lluvia en algunos sectores concentrados que generan lluvias cortas, pero de gran intensidad, en muchos lugares del planeta, y eso genera enormes problemas en materia de impacto y genera anomalías que cada vez de estas han sido más frecuentes y más intensas.
y por lo tanto tenemos situaciones globales como estas, que son extremas, donde las ciudades sucumben y los barrios no pueden reponerse a estos impactos. Aquí está la relación entre el aumento de tormentas, inundaciones y temperaturas altas a nivel mundial, y vemos que cada una de ellas solo crece y todavía no somos capaces de revertir. Las pérdidas económicas en este sentido son extremas y por lo tanto duele el bolsillo. Ya hay muchas, ¿no es cierto?, empresas financieras que están incorporando esto dentro de sus planteamientos. Y esto es un problema dual que es bien destructivo, porque si bien el mar entrega más vapor, el exceso de calor seca la tierra. Entonces, a su vez, tenemos una situación destructiva en la tierra y una situación destructiva desde el mar. Y suceden cosas como esta, o la Laguna Culeo, ¿no es cierto?, que nos mostraba Alejandro, que son dramáticas y que la verdad es que no, en nuestra generación no vamos a ver su solución. Sudáfrica, Ciudad del Cabo, yo no sé si ustedes saben, hace muy poco quedó sin agua. En India, la sexta ciudad más importante, que tiene 10 millones de habitantes, ya anunció que el próximo año, 2020, se queda sin agua. Y de ahí vienen cuatro ciudades más. Entonces, imaginémonos 50 millones de gente de India sin agua. ¿Qué va a pasar? Migraciones. Y vamos a tener migraciones gigantescas en un año más, producto, ¿no es cierto?, de las grandes sequías. Esto es Irán y sus mega sequías actuales. Aquí hay unas mega migraciones sobre las cuales ustedes no logran verlo en las noticias, pero sí son reales y todavía y ocurren. Y esto está afectando muchos sectores del planeta. Aquí están las variaciones de temperatura y también los grandes incendios, y hay una correlación, ¿no es cierto?, entre mayores temperaturas y mayores incendios forestales, con todas las pérdidas que significa. Aquí son en Corea del Sur, donde se quemaron barrios urbanos. También tuvimos, ¿no es cierto?, hechos en Chile, en Bichuquén, ¿no es cierto?, esto fue el 2014, que fueron bastante intensos. En Rusia, el año 2015, creo que 2010, también hubo incendios gigantescos, murió mucha gente, 55.000 personas muertas, y nosotros poco nos enteramos de eso. Y meses después, ¿qué es lo que pasó? Subieron los alimentos. Y esto sí que es grave, porque la población, ¿no es cierto?, sobre todo los escasos recursos, es muy sensible al precio del alimento. Y con todos estos impactos, los precios del alimento se van arriba. Y ahí tenemos dos grandes peaks donde eso ya ha pasado. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, gente desde Siria que ha tenido que emigrar, producto de que ya no pueden cosechar. Y aquí tenemos declaraciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que dicen que esta es una crisis gigantesca en materia agroalimentaria y que efectivamente se constituye en una amenaza de nivel global. El mundo podrá albergar a más de 1.000 millones de migrantes climáticos. Esa es como una frase importante y que viene un informe de Lancet del año 2018, recién del año pasado. En el caso nuestro, en América Latina, tenemos lo que se llama el Corredor Seco, que es Honduras y Salvador, que ya tiene años de sequía, lugares donde nosotros antes íbamos y había selva, ahora están totalmente secos. Y eso no se va a revertir. Ellos han tenido una sequía gigantesca y, por lo tanto, mucha de esa gente son desplazados que van a llegar a México y probablemente van a tratar de entrar a Estados Unidos, con todo el drama ecológico y social que eso significa. Honduras y Nicaragua ocupan lugares importantes en materia de riesgo climatológico. Me voy a saltar por el tiempo esto, pero básicamente los alimentos... Aquí tenemos un riesgo gigante. Los alimentos están en riesgo. La alimentación está en riesgo. Tú preguntaste, ¿no es cierto?, por la alimentación. ¿Por qué? Por las sequías, por las inundaciones, por los problemas de nutrición, las enfermedades, el calor, las plagas, los incendios, la disponibilidad del agua, las toxinas que se traspasan de un lado a otro. Hoy día la población, nosotros, esto es un riesgo inminente que está instalado ahora. Por lo tanto, una de las maneras, ¿no es cierto?, de hacer adaptaciones es que cada uno sea un poquito más independiente en materia de tener sus propios alimentos. Y esto está afectando de esta manera al maíz, al trigo, al arroz, a la soya. Todos van a la baja y son lo que alimenta en la mayor cantidad a toda la población mundial, y por lo tanto esto va a golpear muy fuerte. Vamos a saltar acá. También tenemos afección a la salud,
Y la salud, tú dijiste también, el cambio climático es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque hay eventos de clima extremo, afecta la comida, la contaminación del aire, la fatiga por el calor, los efectos alergénicos, la salud mental, el agua y las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, alimento, aire, salud, son riesgos gigantescos que están encima de nosotros. Aquí está una gráfica que muestra la expansión, por ejemplo, de ciertos agentes que estaban territorialmente confinados, como el virus Zika y otros más, que ahora se están, producto de los cambios de temperatura, se están distribuyendo en todo el mundo. Y eso atrae, son agentes que llegan a un territorio nuevo que no está preparado para poder combatirlos. Y toda este CO2 y esta contaminación también afecta a los océanos. Y los océanos se están acidificando. Quiere decir que están cambiando sus composiciones químicas y con eso se destruyen todas las cadenas alimentarias. Y ya hemos perdido casi el 50% de los cetáceos y de los mamíferos de gran escala en el mar a estas alturas. Y según el informe IPBES, estamos a punto de perder el 50% de la biodiversidad a nivel mundial. Por lo tanto, yo sigo diciendo, para mí la palabra transversal aquí es terror. Tenemos que actuar rápido, profundo, estructural y diciendo la verdad y las realidades. Esta es la presentación de Gore. Todos los costos asociados al cambio climático son gigantescos. Y la verdad es que hoy día sale mucho más caro revertir que continuar con la tendencia, porque estos son todos los costos. Y aquí vamos a saltar todo esto, que son las emisiones que quedan por emitir. Aquí, esto es bien increíble, porque aún, si queremos hacer un cambio estructural, por ejemplo, es intervenir los subsidios a los combustibles fósiles. Aquí están las renovables, de la cual Analía nos habló también, pero los combustibles fósiles tienen todavía mucho subsidio. Y escuchamos que en Chile, por ejemplo, los camioneros quieren pedir una rebaja, quieren pedir ciertos beneficios, y eso va absolutamente en contra de todo lo que nosotros hemos hablado. Quisiera que escucharan este video corto, que es un mensaje como si la Tierra nos hablara a nosotros. Ahora, ojalá que funcione. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me, one way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Analía dijo que nuestra presencia en este planeta es equivalente a 3 segundos si lleváramos, ¿no es cierto?, a los 600, 300, 500 mil millones de años, ¿no es cierto?, la existencia planetaria. Por lo tanto, es nada. Para efectos de la escala geológica, nosotros somos un suspiro en una tormenta. Y así como llegamos, nos vamos a ir, y a la Tierra le da lo mismo. Por lo tanto, el problema es nuestro, del planeta. Y la pregunta es bien importante. ¿Estamos preparados para hacer el cambio? Yo creo que sí. Y estoy esperanzado en que cada uno de nosotros va a tomar esta lucha con la fuerza necesaria para hacer los cambios estructurales e incidir en todos los niveles. Muchas gracias.